el sur de Europa tiene unas particularidades muy, muy asociadas al clima, clima que se está viendo afectado por el cambio climático y, por ejemplo, sistemas irrigados, hay una gran presencia de sistemas irrigados que hacen que haya que implementar unas prácticas determinadas en este contexto. El riego va a ser importantísimo en el medio y largo plazo, desafortunadamente, debido a la incidencia del cambio climático, no solo en el sur de Europa, sino que va a ir subiendo esa mediterranización se va a ir dando, el clima mediterráneo va a ir subiendo hacia el norte de Europa. Es muy, muy importante para el proyecto AgroGreen Sudoe que los resultados del proyecto salgan y trasciendan de los laboratorios, incluso de fincas de experimentación como esta y de nuestros ordenadores, ¿no? De hecho, el principal producto del proyecto es una herramienta de visualización que permita a las agricultoras y agricultores ser conscientes de los impactos medioambientales asociados a sus prácticas. Trabajamos para ver la influencia principalmente del ser humano en los procesos de la naturaleza y en este caso en cuanto a los gases que genera el suelo. Nosotros intentamos ver cómo esos procesos del suelo, esas emisiones, se hacen más o menos pequeñas según las variables o las variaciones que hay en el ambiente. Tenemos dos tipos de cajitas que se llaman cámaras. Unas son estáticas o manuales y otras son automáticas. Lo que hacemos es pues colocarlas en el suelo, extraemos directamente el aire desde esa cámara y ese aire una hora después volvemos a extraer otra vez desde ese mismo sitio para ver cómo se ha acumulado el aire en esa cámara. Tomamos estas medidas a orillas del río Henares. Junto con otras medidas que tomamos también en Francia y en Portugal, lo que pretendemos es tener información sobre la emisión de esos gases en la cuenca del Tajo y en la cuenca del Garona. Yo me siento muy orgulloso de que en la UPA pues estemos trabajando en la adaptación de nuestros cultivos al cambio climático, en la sostenibilidad de nuestras explotaciones, pero luego, lógicamente, también ponemos encima de la mesa que esto tiene una serie de dificultades y que hay que mirar que la sostenibilidad no solamente tiene que ser desde la parte medioambiental, sino también la sostenibilidad económica de las explotaciones y también la parte social. El cruce entre mujeres, agricultura y sostenibilidad es futuro. Estamos convencidas de que el futuro de la agricultura pasa porque cada vez más mujeres se incorporen y, por supuesto, adoptemos unas prácticas sostenibles que no son optativas. Es cierto que hay investigaciones que dicen que las mujeres somos más sensibles en la lucha frente al cambio climático y, desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia personal, esas investigaciones se confirman en el día a día, con la innovación también necesaria para que podamos aplicarlas y las explotaciones sean rentables. Hemos hecho unas cuantas mediciones y consisten en hacer mediciones de gases de invernaderos en diferentes tipos de suelo, es decir, suelos de agricultores y también suelos naturales de riberas, de zonas húmedas, de zonas húmedas. Tenemos que comparar para tener una reflexión y una comprensión de los procesos más largo que si tuviera solo un sitio. Desde Bayer tenemos también un ideario, que es realizar un proyecto de sostenibilidad a nivel de agricultores, y para eso desarrollamos una plataforma, o es una de las cosas que desarrollamos, la plataforma FieldView, que ayuda a optimizar los recursos que tenemos, bien de semilla, abonado, etcétera, etcétera, para colocarlos en el lugar adecuado, en el momento adecuado y que nuestra explotación sea rentable, pero a la vez sostenible. Yo creo que se pone el ojo en las mujeres porque dentro de este sector la mujer es verdad que ha tenido un papel fundamental, pero quizás en un segundo plano. Es muy complicado o era muy complicado entrar en este mundo cuando eras mujer. A día de hoy creo que esa situación ha cambiado. Somos muchas las mujeres que bien estamos en empresas relacionadas con el sector agrario y a la vez hay muchísimas agricultoras. Creo que la mentalidad está transformándose y creo que una mujer puede aportar un gran valor al campo, una visión completamente diferente.